en el suelo. No me fui, me quedé en un barrio de los 100 porteños. Si navegar es preciso, es mejor que sea con vino. Hola, bueno, somos Orozco Barrientos, estamos acá en el estudio Fader empezando nuestro tercer disco y esperando la fiesta de Limial. Bueno, estamos acá, recién se meten los muchachos con las cámaras, casi nos dan vuelta los micrófonos, pero están muy bien invitados porque realmente el programa es increíble, así que bueno, en medio de las tomas, Fernando cantando, yo tocando, así que bueno, buenísimo, ojalá acá, pasemos en nuestro lugar, que el estudio, que no, el estudio de grabaciones. Nuestra casa, en la cual pasamos muchas horas y bueno, está buenísimo. Bueno, estamos grabando este nuevo disco, acá en Fader, estamos haciendo la preproducción. Bueno, va a ser un disco... 50 canciones aproximadamente. Son cortitas, de 3 minutos y medio, la estrofa, o sea que 4 estrofas, saquen la cuenta. Una obra conceptual. Una obra con concepto. Puro concepto. Sí, así que estamos trabajando durísimo y bueno, la verdad es que es una satisfacción poder estar en primer lugar en un estudio de Mendoza, poder hacer la preproducción y con todos los músicos que nos acompañan, que están... a full, como Federico Chavero, Ricardo Bacari, Raúl Reynoso, está Marcos Vera, están todos los que tienen que estar. La banda de Facineroso. Señora, cuando le golpeé la puerta a Reynoso, por ejemplo, no le abra, pero la verdad, grandes músicos, todos los músicos son de acá, de Mendoza, está Sergito Martínez también, así que muy contento de hacer un disco más acá con el compadre, que la verdad es una satisfacción. Bueno, el tema del folclore y los pibes o la gente joven, como se suele decir, nosotros ya no somos jóvenes, pero hemos sido jóvenes. Bueno, nacimos viejos, pero claro. La relación que tiene Orozco Barrientos con los jóvenes es... realmente una conexión tremenda porque lo vemos en el website, lo vemos en las publicaciones, en el Facebook, en todos lados. La juventud nos escribe, nos da fuerza y va a los conciertos que hacemos. La otra vez fuimos invitados a un festival de rock, invitados por el Tanguito de Arimay, y la gente se copó con nuestra participación. Sí. También hicimos algo con Pariola Choca, o sea... siempre estamos trabajando con los músicos más jóvenes y de distintas vertientes. Y eso nos permite también estar activos y estar actualizados respecto a la música en general, ¿no? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Exactamente. Yo reafirmo. el deporte extremo tiene mucho que ver con el folclore. Vos imaginate más extremo que domar un caballo. Te digo porque ando a caballo, así que eso sí que es extremo. Eso es deporte extremo. Eso es deporte extremo. Y si te bajás y te comes un asado. Peor. Ahí, saco. Yo creo que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Andar a caballo, hacer las cuadreras. Todo lo que tenga que ver con la vida de campo, digamos, es bastante extremo. Hay que estar. Así que... yo creo que está bueno también que ustedes desde el programa Fusión tomen distintas alternativas como también abrir el abanico, ¿no? Y está buenísimo eso.
Bueno, vamos a hacer unos conciertos, esperamos que la gente vaya, ¿no? Se vaya, o que se vaya. No acuda a los shows nuestros porque son bastante aburridos. Cosa que nuestro éxito sigue siendo. Sí, sí, hacemos los shows en un locutorio, por ejemplo, o sea, no llevamos a nadie. No, pero cuando vean a Orozco Barrientos que va a tocar, arrímense porque... Hay vino. La vamos a pasar bien, y hay vino y hay deporte extremo también ahí en los shows. Porque, bueno, él hace un show de stripper también, ¿no? Que hace para los jubilados. Y yo remato ahí, bueno. Chistes. Yo hago chistes, así que bueno, por eso estamos ahí. No, esperamos que esta línea sea hermosa para todos. Y bueno, en breve nos juntaremos en algún escenario y bueno, también con el disco nuevo, ¿no? Claro. ¿Fecha? ¿Hay fecha del disco? Esperemos que salga este disco en octubre de 2011. Así que atentos. Atentos, fácil. Ahí estaremos atentos. Fácil. La dictadura no. Arriba, fusión. Arriba, gracias. Chao.